En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Empleados de la Universidad Popular del Cesar protestaron en la sede de Hurtado por falta de pago del mes de noviembre. Nuestros derechos, la vulneración del mínimo vital, que es un salario al que tenemos derecho, valga la redundancia, por una prestación de un servicio que ya lo cumplimos. Todos los que estamos aquí somos funcionarios de la Universidad Popular del Cesar y creo que todos tenemos los mismos derechos. No querían dejar entrar a los vehículos. Y no entiendo por qué, porque esta es una universidad pública. Hoy que se celebra el Día del Médico, los galenos del Hospital Rosario Pumarejo de López conmemoraron esta fecha con una caravana que recorrió diferentes sectores de Valledupar para protestar por la falta de pago de los meses de salarios. Una persona muerta y tres heridas fueron víctimas de un atentado sicarial que se registró la noche de ayer en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. Los autores de esta acción criminal se desplazaban a bordo de una motocicleta y dispararon indiscriminadamente contra Carlos Eduardo Cueto Mora, conocido como El Enano, quien murió cuando recibía atención médica. En el hecho resultaron heridos Sneider Ortega Palomino, de 21 años, Luis Eduardo Charri Acosta, de 29 años, y un adolescente de 17 años. En un accidente de tránsito que se registró la noche de ayer en el municipio de San Alberto Sur del Cesar, perdió la vida un patrullero de la policía identificado como Gustavo José Manjarres Miranda, cuando realizaba labores de control a bordo de una motocicleta y fue embestido por un vehículo de carga pesada. En el siniestro, otra persona falleció, quien fue identificada como Jorman Jiménez Solórzano. El patrullero Gustavo José Manjarres, de 29 años de edad, llevaba 9 años en la institución, era oriundo de Santa Marta y deja a su esposa y sus dos hijos de 8 y 6 años. Un valduparense identificado como Heriberto Lizarazo Corredor, apodado como El Parce, fue el hombre que resultó abatido en la mañana de este miércoles en un frustrado atraco a un camión de valores en un supermercado de Villa Campestre en Puerto Colombia. La Policía Metropolitana confirmó que el hombre presentaba varias anotaciones judiciales, 3 por porte ilegal de armas de fuego, 1 por utilizar elementos de uso privativo de la fuerza pública, 3 por hurto, 1 por lesiones personales y 1 por hurto al sistema financiero. En un emocionante partido, Real Valledupar derrotó 3-2 a Faraones de Talito, resultado que deja a los vallenatos a las puertas de la semifinal de la Superliga Profesional Colombiana de Fútbol de Salón. Andrés Felipe Jurado, Eduard Bello y Aramis García marcaron los tantos del Real Valledupar, quinteto que hoy se mide al actual bicampeón del torneo, Caciques de Quindío, partido a disputarse desde las 11 de la mañana en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, escenario en el que en modalidad de burbuja se juega la fase final de la Superliga Betplay.